Yo soy Mauricio Baltodano. Soy costarricense y nací en Pavas. Nací en medio de una urbe y sin embargo siempre me he inclinado por las zonas rurales, la vegetación, las fincas. Desde niño yo me hacía llamar entre mis amigos un plant freak, porque yo era la única manera de explicarles la extraña relación que yo tenía con las plantas, por lo cual era la única manera de hacerme entender. Pasé a estudiar agronomía en la ER, lo cual fue para mí algo impresionante, porque de vivir en la ciudad, pasar al campo, ¿verdad? Y estudiar, llevar todas las clases en el campo era espectacular. Y al terminar la carrera de agrónomo me di cuenta que mi vocación era más de paisajista, de diseñador. Entonces he tenido un largo trayecto de educación en donde yo creo que no he terminado aún. Sigo evolucionando como artista y diseñador. Últimamente, mis cuadros de acrílico no son solo acrílico, es una base de spray que uso para hacer los fondos y pinto en acrílicos de alta calidad sobre el spray, terminando nuevamente en acabado de spray de barniz en todo el cuadro para lograr hacer una sola imagen con un solo acabado que no vaya a sufrir en el tiempo. Entonces, mi técnica es muy diferente a la que utiliza la mayoría de artistas en sus lienzos. Yo trato el lienzo con spray, trabajo acrílico y uso diferentes técnicas de delineamiento, que son técnicas típicas de la ilustración de arquitectura, de paisaje y arquitectura. Bueno, mi obra ha llegado a Londres, en Inglaterra, a México, Grenchen en Suiza, Chianciano en Italia, y recientemente he estado en los certámenes costarricenses de cazadoras y recolectoras, Croma Bienal, Baluarte y de último el Salón Nacional en el Museo de Arte Costarricense. El mensaje va dirigido a mostrar de que si no hacemos algo por el medio ambiente, vamos a llegar a ese escenario apocalíptico, que es un poco lo que yo ilustro en mi arte. Lo que he estado ilustrando últimamente es tanques de agua que aparecen como en un éxodo de una búsqueda de sentido. Es decir, yo lo que trato de hacer es como una historia posapocalíptica en donde ya no existe la humanidad y entonces estos tanques adquieren vida como si fueran unos zombies que ya no tienen sentido de ser porque ya no tienen agua. Es eso, un gran tanque taladro al cual muchos otros tanques los están siguiendo y están esperando a ver que él taladre a ver si sale agua para por lo menos llenarse y tener algo de sentido, ¿verdad?, de ser. Yo lo que sí tengo claro es un activismo dentro del arte, que es un nuevo movimiento que le han llamado así artivismo, ¿verdad?, que son esos artistas que tratan de dar un mensaje activo en pro del medio ambiente o a favor de otros temas.